¿Vamos? ¿Qué hubo? ¡Hey, qué hubo, familia! Bienvenidos a otro video, a otra vacancia. Más con nosotros acá, desde la ciudad de los rascacielos. ¿Cuál es la ciudad de los rascacielos? Ahí está César. ¿Ciudad de qué? De los rascacielos. Skyscrapers. Y de los marihuaneros. Y del que huele a, miren. Bueno, venimos llegando aquí a la ciudad. Venimos a comer tacos, los deliciosos tacos. Daniel con frío y estas muchachas como andan hasta desnudas. Bueno, vamos a comer tacos. Ya encontramos parqueo. Está frío, pero no está tan frío. Frío, siempre de... Siempre bien frío acá en la ciudad, pero hoy creo que no siento frío yo. Ando bien abrigado nada más. Bueno, acompáñenos que vamos a ir a comer unos deliciosos tacos acá en la bella ciudad de Manhattan. Ya ustedes saben, Chelsea Market, los tacos número uno. Disculpen que está oscuro, pero aquí iniciamos este video. Para mi gente, con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando y sigo gozando. Después de haber saboreado los ricos tacos, ustedes ya vieron dónde fuimos a comer. Primero fuimos a engordar para después caminar. Y les vamos a mostrar que, así como están viendo en el título, y las casas bonitas que se encuentran acá en este vecindario, ¿dónde nos encontramos? En Decker Park Heights. Si es que ve, hasta rentan limusina, ve, para venir a ver las casas aquí, cómo las decoran en este vecindario aquí en Brooklyn. Brooklyn in the house. Nosotros con frío, Daniel con frío más que todo, yo no. Bueno, vamos a comenzar con las que lo más nos ha gustado. ¿Qué te parecen, hijo? Pero me gustó aquella, la vamos a ir a ver. Todo un vecindario. Bueno, se puede andar en carro, ¿eh? Pero como nosotros queremos vivir la experiencia de cerca. Ah, eso se infla o para tener las luces. Las luces. You know, the movie The Grinch? Ajá. The machine, the gun. La gente, el que le gusta decorar. ¿Qué les parece, familia? ¿Qué les parece? Pero creo que esta es la mejor para guardar todo esto. Y imagínate tu tía, que poquito lo que arma y tanto desmadre que hace. Esta es la mejor que hemos visto.
Mira los pingüinos. Shaker Heights es el barrio más pintoresco de acá de Nueva York, que aquí de Brooklyn, que toda la gente decora sus casas, vean todo el neighborhood, el vecindario, adornado con muchas luces, y casi todo el vecindario, si observas por allá, mira. Y también nos podemos encontrar con una pequeña regalito que nos dejan ahí en el windshield. ¿Cómo se llama? Un pequeño ticket. Ey, pero qué chivo decoran, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a ver otra, a seguir caminando para que nos vaya el frío. El niño lo colocan, hijo. El 24, supuestamente es el día que Jesucristo nace, pero nadie sabe el día exacto. ¿Y el burrito? El burrito no está, mira, no lo tienen. La casa sí tenía. Usted sí tenía, vea uno. Con este frío que está haciendo, ¿comprar el hash cream, hijo? ¿Sí? Bueno, nosotros vamos a seguir caminando para quitarnos el frío. Vean todas las decoraciones que tienen en este vecindario de acá de Brooklyn. ¿Cuánto será el bill de luz, decí? Ah, la Cristina anduviera. ¡Ay, tan linda! Lastimosamente la primera dama no vino porque está enferma. Todos nos hemos enfermado, pero acá estamos disfrutando porque hoy día no hizo tanto frío, pero hoy ya la noche ya se está poniendo más frío. Vean, en limusina anda la gente aquí, ¿ven? Observando el vecindario. Vamos a ir por acá. Oh, aquí está. ¿Ah? ¿A cuál? Sí, güey, ahí más ahí. Sí, no viste que estaba ahí. No, es que yo he andado. No, pero había carro, ¿por dónde te viniste? Ahí, solo fui a dar vuelta allá y me vine a parquear acá. Voy a ir allá, ahí más ahí. Sí, ahí abajo. Bueno, espérame entonces. Una disculpa si se me mueve la mano. Si hablo medio raro es porque está frío y hasta la mandíbula se le tiembla a uno que no puede hablar. Aquí con el heredero, Vean la cola de vehículos. Y donde se agrumura más la gente es la casa que está más decorada. Entonces la gente se alborota, dice Daniel. No, buscan la mejor casa que esté más arreglada para tomar fotos. Y todo, ¿ves?
¿Y eso es un venado o perro, sí? Un perro. No, eso no es un perro, un venado, sí. No, un perro. ¿Ah? ¿Cuál es un perro? Eso no es un perro, yo. No, no ves lo, el ¿cómo se llaman los cachos? Ah, te puedes tomar foto ahí, mira, hijo. ¿Quieres foto ahí? Le pregunto a Daniel que si quiere. ¿Y cómo se llama la cosita, la espadita? ¿Te compro una, hijo? Antes como llorabas que te compraran una cosa de esa. Y hoy no querés, mira. Ajá. Ya va a estar tiernito Daniel, así es que anticipado, díganle muchas felicitaciones aquí al heredero. Nosotros seguimos caminando, vamos a seguir observando las casas. Una pregunta, ¿será que hay que dejar de donaciones? ¿O no? A veces sí. A veces sí. ¿Alguna cosa? Sí quiero. Bueno, vamos a seguir caminando. No hay dinero, a veces no es dinero, a veces es ropa. Ropa. O juguete, ¿no? Regalo. Y mira que se ha caído nieve. Te vas a deslizar y te caes. No, es soap. ¿Ah? Es soap. De verdad. ¿Qué? ¿Qué? Y parece nieve. Es jabón. ¿Jabón, eh? Yes. Sí. Pero parece nieve, de verdad. Con el frío se ha mantenido, fíjate. Pero mira cómo se ve, como que estuviera nevando de verdad. Por eso. Pero está peligroso, fíjate. Uno se cae ahí. Vale. Consejo. Si quieren venir acá, les vamos a dejar en la descripción la dirección para que ustedes puedan venir. O solo busquen, ¿cómo se llama aquí? Decker Heights. Y puedan venir a traer a su familia. También pueden andar en vehículo, ¿verdad? Dar vuelta en el vehículo. Yo lo quise hacer vía terrestre para tener esta experiencia. Y de observar de primera mano aquí, de así delante de todo, ¿verdad? Nosotros seguimos. Y está bien cuidado también. Hay bastantes policías. Te me habías perdido, hijo. Hay bastante policía. Así que están bien cuidados. En la descripción les vamos a dejar la información para que ustedes puedan venir y tener esta linda experiencia con sus niños. Bueno, ya aquí tengo mi niño grandecito ya. Ya es un adolescente ya. Así es que deséenmele feliz cumpleaños aquí al heredero. ¿Será que hay más prueba? Vamos prueba. Hay que aprovechar. ¿Qué se está antojado, hijo? Una boleada. De allá de Nueva Guadalupe. Calientita. Así como la comprábamos cuando estábamos allá en Chinameca. Una rica poleada para este frijito. O un atolito chuco o un atol de elote. Pero imagínense aquí vendiendo ice creams están. No, si allá en el mero ¿a dónde? Sol. ¿A dónde? En el mero sol allá están vendiendo algo. Ah, caliente también va. Vamos a ir aquí y después regresamos, vamos a ir allá. Ay. No, pero porque el país es caliente, hijo. Y también solo en las tardes, a mediodía no están vendiendo el atol. Vaya, compremos esta casa. Te en venta.
Prácticamente es todo el vecindario, ¿eh? Todas las cuadras, toda la gente prepara. No sé cuántas hemos caminado. Unos 6 bloques. ¿Del carro? No, ahorita solo caminando. Unos 6 bloques. Vamos a ir a ver esa casa. Eso es tener espíritu navideño. Sí, entonces pueden dar donaciones. Mira, ¿no crees un bracelet de esos? ¿Ah? You gotta donate. You can't take it. Mira los venaditos que tienen. Me subo a traerlo. Hey familia, acá les dejamos este video. Espero haya sido de su agrado. Si les gusta, déjenos un like, un buen comentario. Y si no están suscritos, suscríbanse a nuestro canal, que vamos a empezar a hacer videos. Así es que muchas gracias, los queremos de cora. En la descripción les dejamos la dirección para que ustedes puedan venir acá a disfrutar. ¿Dónde, hijo? En Decker Heights. Ajá. Así es que felicidades y ya saben, acá el heredero va a estar de cumpleaños. Deseenme lo mejor del mundo. Me duele la mandíbula y Daniel se acaba de comprar y cree que quería ice cream, pero no, un chocolate. Chocolate. Así es que nos vemos. Gracias por habernos acompañado en este video. Bye, vivo. Bendiciones.